lo que conocemos como el ejido Piedras Negras, la salida de nuestra ciudad rumbo a Jiménez, rumbo a Ciudad Acuña, se está desarrollando ya bastante avanzado con vialidades trazadas, a punto de pavimentarse, tipo bulevar de 4 carriles, un nuevo fraccionamiento que se denominará Praderas y que en poco tendrá ya sus primeras casas terminadas. Ahí hay una reserva territorial donde se construye y ustedes, como representantes de la sociedad para llevarles las noticias, pues podrán sus cámaras, sus fotografías, ilustrar el terreno y lo que se está construyendo aquí de la próxima, muy próxima Universidad del Bienestar Benito Juárez García, que en su primera etapa contempla edificios de aulas, 8 salones, un laboratorio, un auditorio y oficinas administrativas. Y el día de mañana que se termine totalmente, con el pasar de los siguientes 2 años, pues será una universidad con 20 aulas, entre muchas otras cosas. Aquí ustedes podrán visualizar y llevarle a la Sociedad de Piedras Negras el avance de la obra, y que esperemos que en esta primera etapa esté concluida para el mes de junio. Y de esta manera, si todo marcha como creemos todos, de que sigue avanzando la vacunación, pues veríamos muy factible que agosto nos traería un año escolar nuevo en todas partes, ya con clases presenciales, y no sería la excepción esta universidad, que en su primera etapa ya podría recibir a los alumnos que desde hace más de 1 año y medio toman clases en los salones comunitarios de la colonia Gobernadores, y que producto de la pandemia pues estas han sido virtuales, pero esperemos concluirlas mucho antes del próximo ciclo escolar que inicia en agosto. En estricto sentido es Universidades para el Bienestar Benito Juárez García, y es un programa prioritario del gobierno federal. Se origina hace muchos años, cuando nos dimos cuenta de cómo iba creciendo exponencialmente la exclusión de jóvenes de la educación superior. En mi caso, no tenía medios económicos para poder seguir estudiando y la universidad quedaba muy retirado de mi casa, son como a 10 horas. Mi papá no me apoyó, pero mi mamá sí, pero pues yo no quería como cargarle todo el peso porque pues mi hermano ya está estudiando en la universidad, entonces ya seríamos 2, sería mucho dinero. Bueno, en mi caso, dejé de estudiar durante 8 años. Perdí 1 año y bueno, se siente feo. En mi mente estaba continuar adelante, pero pues no sabía cuándo, ni cómo, ni dónde. Cuando surgió esto de haber una carrera y una universidad nueva, dije pues ahí mero. Estamos formando una maravillosa escuela de música y laudería en Playa Vicente, en Veracruz. Tenemos una experiencia extraordinaria con el Laboratorio de Teatro Indígena y Campesino de México de María Alicia Martínez Medrano. Enseñar, estudiar en una escuela normal, pero con los métodos del teatro, de la danza, de la música, de la literatura, es vital y nos ha dado unos resultados extraordinarios. En maya, además. Mi abuelo toca. Él tenía instrumentos en su casa, pero luego se ponía enojado que yo se los agarrara. Y, o sea, no le gustaba enseñar. Y un chavo de aquí, de La Victoria, amigo mío, él tocaba, ya tenía como 1 año que él empezó a tocar. Él fue el que me enseñó. Ya él falleció. El análisis de dónde debieran estar colocadas estas universidades tiene que ver con 2 o 3 asuntos muy claros, muy importantes. Primero, lugares en donde no exista o exista muy poca oferta educativa para los jóvenes. Básicamente municipios muy alejados, municipios que han sido víctimas de violencia, con una potencialidad productiva extraordinaria que no se despliega por esas mismas razones. Las universidades están colocadas en lugares estratégicos. Para el caso de San Quintín, el hecho de que tiene una bahía en la cual se encuentran 22 ostrícolas, entonces eso también nos abre muchas puertas. Se requiere mucha gente en esta área que tenga conocimientos en acuacultura. Lo que hace falta aquí en Poza Rica es gente profesionistas en el ámbito petrolero.
cuando ellos ocupen eso, yo creo que con esa visión, esa actitud, podrían hacer la diferencia aquí en Poza Rica. El conocimiento de nosotros no es conocimiento dedicado a ser el mejor experto en mover este tornillo. Todo hace falta, pero de eso ya hay mucho en el país. De lo que no hay es de una versión humanística, profunda, social, de compromiso, de servicio a los demás. ¿Dónde hacemos falta? ¿Cómo podemos contribuir para que los jóvenes desde el primer semestre estén totalmente familiarizados con el lenguaje, las necesidades, la problemática de la comunidad y los conocimientos básicos para poder intervenir relativamente pronto en la solución de esos problemas? Aquí mismo en la escuela queremos poner acuaponía y enseñar a la gente de la comunidad a que ellos puedan tener en su traspatio este tipo de sistemas que les permitan tener tanto hortalizas como peces. Nuestro programa es un programa que se hermana con todos los programas de la Cuarta Transformación. Nos presentamos en las comunidades y le preguntamos a la gente si consideran que algo como lo que podemos hacer nosotros les es de interés. No solo les ha sido de interés, sino que de inmediato nos ofrecen la donación de terrenos para hacer las escuelas. Todos nuestros terrenos han sido donados por los campesinos, los consejos comunales, los comisariados ejidales, los ayuntamientos. En este momento tenemos 80 planteles abiertos en el país.